Para empezar a tecer, tenemos que tener un bastidor como este. Podemos construirlo nos, o comprarlo feito. Tenemos que empezar primero a preparar los fíos de urdime. Los fíos de urdime son los fíos que van a estar verticais o longo de nuestro tecido. Van a ir así verticais, pero preciso que estén tensos. Entonces, para que estén tensos, vamos a atarlos o longo de nuestro bastidor. Atamos un primero fío. Así. Primero atamos y tensamos bien. Atamos. Hacemos un nó. E tiramos vendo no para que quede o más tenso posible aquí, en este extremo. Ahí está. Cuando ya tenemos un fío de urdime preparado, ahora podemos empezar a pasar todos los nuestros fíos de urdime, los que precisemos. Vamos pasando y tensando. Pasando y tensando. Un más. Y antes de cortar el fío, nos aseguramos que tenemos exactamente el número de fíos que queremos tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Una vez que tenemos los fíos que queremos tener, cortamos y atamos este último dos fíos, igual que hicimos con el primero, no mismo sitio. Si tenemos este atado aquí, va aquí. Si tuviéramos aquí, iría aquí. Atamos y hacemos un nó para que no se destensen los fíos. Ahí, un nuevo nó para el otro lado. Y si atengo o meu fío de urdimio. Cortamos. Y tenemos el fío de urdime. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es que todos los fíos de urdime están paralelos e equidistantes. Equidistantes quiere decir que todos están a la misma distancia unos de otros. Ahora lo que íbamos a hacer es preparar aquí abajo una cadeneta para asegurarnos precisamente de que estos fíos están completamente equidistantes. Cogemos fío de otra cor aproximadamente a distancia, o doble de la distancia do miño urdime. Eu vou a coller un pouco máis para que se vexa ben. E imos comenzar a facer a cadeneta. Vou facer aquí un pouco máis arriba para que se vexa ben. E vou meter un deslizador destos simplemente para que non se vexa bastante ben. Vamos a la. Imos. Entonces, vamos a coller o primeiro dos fíos da urdime e metemos por aquí para dividir xusto esta cadeneta en dous. Aquí está, vemos? Primeiro fío da urdime. Moi ben, sin cadeneta. Así. Vale, entonces ahora, unha vez que teño o primeiro fío collido, vamos a facer aquí. Doblo, torzo e poño para arriba e collo o segundo fío. Volvo a retorcer, poño para arriba e collo o terceiro fío. Volvo a retorcer, collo para arriba e poño o seguinte fío. Volvo a retorcer.
todos los fíos montados aquí. Antes de cerrar, a cadeneta voy a pasar para abajo de todo. Muy bien. Y ahora, antes de anudar, hay que apretar bien a cadeneta, tirar bien de la cadeneta, tirar y juntar bien los fíos. Vamos a juntar bien ahora para que no quede espacio entre los fíos. Aquí, ¿ves? Vamos juntando a cadeneta y tirando para que no se desfaga lo que juntamos. Para que todos los fíos queden equidistantes, solamente tiene que haber entre fío y fío o espacio para el nudo de la cadeneta. O no de la cadeneta, tiene que ser el espacio, o único espacio sobrante. ¿Ves? Cada vez amplíase más porque vamos sumando los espacios anteriores. Ahí y ahí. Vamos a ver. Y ahora sí, antes de que se me vuelva para atrás, voy a anudar. Una vez que la cadeneta está bien, tengo que recolocar los fíos de encima aquí y aquí para que queden paralelos. Lo importante es que nos queden todos los 24 fíos de urdime tensos, paralelos e equidistantes. Eso conseguimos con la cadeneta. Una vez teníamos feito esta urdime, ya podemos empezar a tecer.